Insignificante, cuerpos desnudos retratados en fotografías en blanco y negro componen la obra de Vicente González Mimisa, que se encuentra en exhibición en la Galería Casa Azul del Arte. Esta exposición, que representa una metáfora visual del dolor ajeno, es el resultado de un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fondar 2013. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 24 de octubre y los horarios en que se puede visitar es de 9 a 13 horas y de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. Esta muestra es de acceso gratuito. Festival del Cancionero Patagónico. Si eres estudiante de educación básica o media y te gusta la música, aún estás a tiempo para participar en el 10º Festival del Cancionero Patagónico Regional, que se efectuará el próximo 18 de octubre del 2013 en el gimnasio del establecimiento, ubicado en Arturo Merino Benítez 777 en Punta Arenas. Este certamen es organizado por el Departamento de Educación Extraescolar del Liceo Novellius. Para mayor información, en el teléfono 23 1196 o en los correos electrónicos secretaria@novellius.cl o festivalcancioneroregional@gmail.com. Pincel y color. Pintura y música se unen para dar vida a la exposición Pincel y color. Esta muestra, que resalta el trabajo creativo de artistas emergentes de la región, considera más de 60 obras en distintos formatos y soportes. Esta exhibición considera además la participación de músicos locales con interpretaciones en vivo. Este 12 de octubre, desde las 11 a las 21 horas, en la Plaza Muñoz Gamero número 1025 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Taller en gestión cultural. Entregar, actualizar y fortalecer conocimientos para la elaboración de proyectos artísticos y culturales es el principal propósito del Taller de Elaboración de Proyectos Culturales, que se dictará el próximo 17 y 18 de octubre en dependencias del Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Esta instancia de capacitación, a cargo del profesor de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, está orientada a artistas creadores, gestores culturales y docentes. La inscripción es gratuita y el cupo limitado. Interesados pueden completar el formulario en el portal www.crca12.cl. Concurso de fotografía y pintura. Este martes 15 de octubre vence el plazo para presentar los trabajos a los concursos de fotografía y pintura organizados por el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal CONAF. Bases e informaciones en la Dirección Regional de Magallanes, ubicada en Avenida Bulnes 0333 en Punta Arenas. Para mayor información, puedes llamar a los teléfonos 223-0681 o al correo electrónico que aparece en pantalla. La montaña en imágenes, la última cordillera, es el título de la exposición que se puede visitar en el Hotel Casino Dreams. Se trata de una muestra que incluye 22 fotografías que el periodista Gabriel de la Parra capturó durante la primera travesía invernal de patrullas a la cordillera Paine, el último tramo de la cordillera de los Andes. Este montaje es organizado por el Ejército de Chile y la Corporación Nacional Forestal. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 26 de octubre de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicada en O'Higgins 1235. La entrada es liberada. Recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl.